Hola a todos, este vídeo solo es para mostraros una de las cualidades del papel de aluminio a la hora de cocinar, por si no lo conocíais. Pues nada, a la hora de cocinar, si no tenemos, por ejemplo, una bandeja adecuada para hacer una pizza al horno, podemos ayudarnos de un trozo de papel de aluminio. Pues tan solo doblaremos los laterales, hacemos una especie de pequeña bandeja para poderlo sujetar y, ya digo, podemos colocar el alimento que tengamos que cocinar, en este caso, la pizza. Pues nada, este papel de aluminio lo podemos poner en el horno lo tengo ya a 170 grados, y posiblemente lo que no supierais es que a la hora de sacar la pizza del horno, el papel de aluminio, el mismo, lo podemos tocar directamente con las manos, no como el resto del horno que estará a 170 grados, el aluminio no nos quemará, apenas no va a coger temperatura. Vemos el horno, a qué temperatura lo tengo, 170, tal como veis. Vamos a ver la parte del indicador luminoso. Ahora está ligeramente por debajo de 170 y en el momento que bajo de temperatura ligeramente, el piloto se apaga. Por lo tanto, ya veis que está sobre los 170 grados aproximadamente. Pues nada, vamos a meter el alimento en el horno y vemos a la hora de sacarlo cómo se puede tocar directamente con las manos. Pues nada, para abrir el horno, ya que quema, tal como he comentado, sacamos la bandeja con un trapo, nos ayudamos, metemos nuestra pizza en el horno y dentro de un rato sacaré la misma y veremos cómo directamente podemos tocar el aluminio, que no nos vamos a quemar. Pues nada, dejo la pizza haciéndose y la vemos dentro de un rato. Para nosotros, unos segundos. Una vez está lista nuestra pizza, apagamos el horno, abrimos y ahora, con cuidado, ya que ya digo que el mismo está a 170 grados, sacamos la bandeja, que esto sí que tenemos que tocarlo con un trapo, pero el papel de aluminio, tal como veis, no hay ningún problema en tocar el mismo. Está caliente, sí es verdad, pero ni comparación con la temperatura de 170 grados que tiene la bandeja. Por lo tanto, tranquilamente, ya digo, solamente con unos grados de más que lo que sería la temperatura del cuerpo humano, podemos sacar nuestra pizza y dejarla a punto para emplatar. Y ahora ya digo, acabamos de sacar la misma. La pizza sí que está caliente, sí que está a 170 grados, por lo tanto, si tocamos, sí que quema. Pero, lo dicho, nuestro papel de aluminio no tiene ningún problema y en tan solo unos segundos ha perdido la temperatura que tenía en el interior del horno. Pues nada, solamente este truquillo para que lo conozcáis, por si no tenéis constancia de él, que el tema del papel de aluminio no coge la temperatura que cogen los alimentos dentro del horno. Espero que os sirva de utilidad, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.